pantalones acampanados, las bolas de espejos, las pistas de baile llenas de coloridas luces y, por supuesto, la música contagiante fueron los elementos que marcaron toda una década de mucho desenfreno y también diversión, la década de los años 70. A continuación vamos a revivir juntos lo mejor de la música disco. Bienvenidos a la era disco, aquellos días en los que una pista de baile y una bola de espejo suspendida en el aire se fusionaban perfectamente y convertían una noche cualquiera en una interminable fiesta. Eran los 70 y la moda imponía los peinados afro, los pantalones acampanados y los zapatos macarios. En aquellos días, en Estados Unidos, solo se bailaba en locales donde una orquesta tocaba música en vivo, hasta que se creó Estudio 54. Era 1974 cuando el norteamericano Van McCoy lanzó Hustle, un pegajoso tema instrumental en donde las parejas ensayaban los pasos para danzar de manera coreografiada. El Hustle causaba fascinación en las grandes capitales del mundo, llegó al número uno de la lista Billboard y vendió más de 1 millón de copias. Al año siguiente ganó el Grammy al mejor instrumental pop. 4 años después de este super éxito, Van McCoy sufrió un ataque al corazón y murió. Cuenta la leyenda que el mismo McCoy fue quien inventó los pasos de baile que instituyó la popularidad del disco. Gloria Gaynor la que interpretó el primer hit de la era disco. Cuando aún era desconocida, el productor Meco Monardo la contrató para interpretar una canción de los Jackson 5, Never Can Say Goodbye. Al momento de la grabación, Monardo amplificó los niveles del bajo y dejó en segundo plano la voz de la cantante. El resultado fue simplemente sorprendente. Pero fue en 1978 cuando Gloria Gaynor grabó el que sería su más grande éxito. Fue una canción compuesta desde su posición como mujer, critica al hombre, al amante y le enrostra que puede sobrevivir sin él. Todo un himno femenino que se corea hasta el día de hoy. De origen británico, formaron una banda en los años 60 llamada The Brothers Hip. Con el tiempo, decidieron usar solo las iniciales del grupo. Así nació The Bee Gees. Tras una larga carrera como baladistas, en los 70 y a solicitud de Eric Clapton, decidieron mudarse a la Florida e incursionar en la música disco. La agudísima voz de Barry, conocida como falsete en el mundo musical, fue el elemento principal que llevó al grupo al éxito. En 1977, el productor de la película Fiebre de Sábado por la Noche propuso a los hermanos Gibb componer la banda sonora de la película, y este fue el resultado.
banda Bee Gees, llegó a la cúspide de su carrera convirtiéndose en el grupo más exitoso en la historia de la música disco. Los pasos de un joven Travolta enloquecieron a todo el mundo. El furor juvenil por la música disco simplemente estalló. A esta música fue Studio 54, un club neoyorquino acondicionado en un antiguo estudio de televisión. Aquí, todos los fines de semana, se congregaban las más glamorosas celebridades de la época. Las fiestas desenfrenadas y el nuevo estilo de moda se impusieron rápidamente y contagiaron de disco a todo el planeta. Cuenta la historia que una semana después de su inauguración y de manera excepcional, se abrieron las puertas del santuario para celebrar el cumpleaños número 27 de Beyoncé, la esposa de Mick Jagger, quien ingresó al local montada en un caballo blanco. 2.000 personas visitaban por noche Estudio 54, así lo narra esta peruana que trabajó en este local. Y al llegar al estudio entraban en un mundo en el cual todo era posible y donde podían bailar, podían flirtear, se podían enamorar, aunque fuera por una noche. El estudio ha desfilado cualquier cantidad de celebridades. A Elizabeth Taylor, a Sofía Loren, a Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert De Niro, Michael Jackson, Cher, Liza Minnelli, Truman Capote, Andy Warhol, Boris Nakoff, todo el mundo de la moda, desde Lagerfeld a Valentino a Saint Laurent, todo el mundo del entertainment. En 1977, muy cerca del Estudio 54, en el barrio de Greenwich Village, donde la población era mayoritariamente homosexual, el productor Jack Morales creó Village People. Eligió 5 personajes y la vestimenta necesaria para completar la puesta en escena. Su intención era integrar al público gay a la fiebre de la música disco. El grupo lanzó Macho Man y luego YNCA. El éxito fue inmediato. El siguiente éxito del grupo fue In the Navy, que fue utilizado por la Marina estadounidense para promover una campaña de reclutamiento. El grupo cedió los derechos de la canción, pero a cambio solicitó usar un buque de guerra, algunos aviones, para que fueran parte de su videoclip. Terminada la grabación, comenzó el escándalo. Cientos de estadounidenses protestaron por el uso de recursos públicos para la grabación de un video musical. La campaña inmediatamente cesó, pero el disco se convirtió en todo un hit. Donna Adrienne Gaines es el nombre real de Donna Summer. Esta afroamericana a sus 18 años se presentó a una audición en Broadway. El éxito de esa puesta en escena la llevó a Europa a presentaciones en el Teatro de Viena. Ahí conoció al alemán Helmut Summer, con quien se casó y tuvo una hija. Años después se separaron y ella decidió regresar a Norteamérica como Donna Summer. Su
potente voz de mezzosoprano y el ritmo de sus canciones la llevaron a convertirse rápidamente en la indiscutible reina de la música disco. Bad girls, talking about the sad girl. Mientras esto sucedía en América, en Europa, tres suecos y una noruega decidieron crear un grupo que llevaría las iniciales de sus nombres. Así nació ABBA. En 1977, tras triunfar en el Festival de Eurovisión, salieron a conquistar el mundo y lo lograron con Dancing Queen, un poema sobre una adolescente que quería convertirse en la reina del baile. El legendario cuarteto se disolvió en 1982, luego que las dos parejas de esposos que conformaran el grupo terminaran separándose. Y después de 30 años de haber escuchado sus éxitos, ABBA ingresó al Salón de la Fama en los Estados Unidos. La lista de éxitos musicales de la era disco continúa. Blondie salió del anonimato con este tema. Sonó el éxito de Alicia Vic, que ocupó los primeros puestos del ranking en 1979. Le sigue Anita Ward con su único éxito, Ring My Bell. De los 80 surgieron nuevas tendencias, pero la música disco no murió. Su influencia se mantuvo en la música pop. Desde que este ritmo invadió las calles de todo el planeta, la bola de espejos seguirá girando, acompañando a este ritmo incomparable que no ha desaparecido de nuestras vidas. Es momento de ir a una nueva pausa, pero no importaba el hecho, su rostro siempre se filtraba entre los personajes protagónicos para aparecer unos minutos frente a las cámaras de televisión. Vamos a regresar con el fantasma de la tele. ¿Sabe usted que cada vez que prende el televisor para ver las noticias, ve sin darse cuenta un fantasma? En todas las comisiones los ves. Todas las comisiones. Le hemos hecho hasta un informe y no entiende que no se mete en la toma. ¿Cómo se mete? ¿No, no crees que tienes miedo que te cerruche el piso?